Tú me dices cuándo empezamos. Vamos, yo le daría unos minutitos para... No, eso no es mío. Ya dice la reunión se está transmitiendo en directo. Entendido. ¿Uno tiene que poner entendido o lo entendido lo pones tú? Sí, estamos. Pues lo he entendido igual, por si acaso. Yo le puse entendido. Ya. Ah, perfecto. Ahí sí. Lo último, importante es si están con la sesión de YouTube abierta, silencien esa sesión porque va a haber un delay, porque no está exactamente en directo, así que si están viendo la reunión de Zoom y YouTube al mismo tiempo, silenciar la de YouTube. Ya estamos al aire. Tú dices cuándo empezamos. Vamos. Ok. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Queremos agradecer su presencia virtual, al menos en esta primera etapa. Y queremos con ustedes hacer un recorrido por la ciudad que se imaginan, la ciudad que han vivenciado, la ciudad en que han recorrido. Para este proyecto que se genera una base investigativa desde la producción fotográfica realizada hace algunos años por el fotógrafo Jorge Prat. Jorge Prat es un fotógrafo que ha trabajado el paisaje, que ha trabajado el mundo del trabajo y que en estos momentos se incorpora a un proyecto sistemático sobre la ciudad de Santiago que pretende dar cuenta de lo que ha pasado y lo que ha padecido la ciudad en estos últimos años. El proyecto es un registro formal, un registro como lo que se llama en fotografía la nueva objetividad, que buscaba un poco transformar a la ciudad en, ¿cierto?, en objeto de investigación y objeto de estudio. Este proyecto busca, de una u otra manera, encontrarse no solamente con la ciudad que fue, que es y que será, sino además, plantear interrogantes, de, nuestra calidad de vida, del sentido de vida y evidentemente en momentos que estamos, además, construyendo el nuevo país, pensar también cómo debe ser esta ciudad para este nuevo país. El entramado simbólico, las adherencias que esa ciudad tiene y las capas emocionales, vivenciales, cotidianas con las cuales nos enfrentamos. Les voy a mostrar un pequeño recuerdo del trabajo de Jorge Prat para que comencemos a recorrer la ciudad, poco como la han vivenciado, como la han visto muchas y muchos de ustedes, y al mismo tiempo tratar de ver a partir de las imágenes algunos puntos focales, algunos ejes visuales que nos permiten empezar a dialogar sobre esta ciudad. Estas construcciones nuevas, ¿cierto?, en sectores sociales. Esta radicalidad performática de la modernidad, pero al mismo tiempo las señales de un mundo que también está en la contingencia, que habla por las paredes de lo que está vivenciando el país. Asimismo, los símbolos que tiene la ciudad y que tienen los barrios que constituyen referencias culturales, antropológicas, sociológicas y simbólicas también para sus habitantes. Finalmente, algunos conjuntos habitacionales que son hitos dentro de la ciudad, hitos en la memoria, hitos en la resistencia, hitos en lo que significa la identidad de barrio, en este caso, ¿cierto?, Villa Portales. Y bueno, los signos nuevos que han alegrado
esta ciudad y que nos hablan de esta relación entre imagen y ciudad, entre esa ciudad de la furia que nos hablaba, ¿cierto?, los músicos queridos, pero también esa ciudad del recuerdo y la añoranza. ¿Qué es, cierto, la pregunta? ¿Qué es encontrarse finalmente frente a una ciudad? ¿Es encontrar el mundo afectivo, la familia, los amigos, las ensoñaciones, pero por sobre todo la experiencia cotidiana? Lo más evidente, pero también lo más despreciado. Aquello que Umberto Giannini, un filósofo nuestro, habló, el modo existencial y esencial de ser. Uno es en la ciudad, para los que habitamos en la ciudad, evidentemente. Y en eso también va, ¿cierto?, el diálogo que nuestro fotógrafo Jorge Prat quiere formular. ¿Jorge? Sí, gracias, Gonzalo. ¿Puedes, Gonzalo, volver a las primeras imágenes? Por supuesto. En lo que ha comentado Gonzalo, que está... está muy bien explicado, por cierto. Ahí, gracias. Que faltaron esas sí. imágenes, si quieres, vas pasando. Yo, sí. aportar desde la temática que estamos hablando ahora, que es la memoria. Este proyecto, tal como comentó Gonzalo, tiene varias vertientes o capítulos, ¿no es cierto? Uno de ellos es la memoria, con el cual estamos abriendo este ciclo. Y en esa línea, aquí hay varios elementos que me interesó también desarrollar en lo que es memoria. Una tiene que ver, desde luego, con la pérdida de la memoria social a propósito de estos fenómenos de la privatización del espacio público, ¿no? Y cómo eso, desde luego, tiene un impacto en la sociedad. Pero asimismo también fenómenos donde se resignifican algunos barrios antiguos, como la imagen que vimos, ¿no es cierto?, del Museo Abierto San Miguel con los grafitis, que es un ejemplo súper interesante de ese fenómeno, ¿no? La pérdida de la memoria también en el sentido de aquellos barrios, como la imagen que estamos viendo, que van quedando de alguna manera en cierto abandono, o bien se resignifica la construcción para otros propósitos, como industrias, ¿no es cierto?, y dejan de hacer lo que era un lugar que tenía obviamente un impacto en la memoria y la cultura importante. Entonces, también hablamos, no están acá tanto las imágenes, pero nos interesa también mostrar todo este fenómeno de las comunidades encerradas, ¿no es cierto?, que es una vertiente también de la privatización de los espacios públicos. Los cierres de las áreas verdes, vimos la imagen también de la copa de agua, que es bastante simbólica, como decía Gonzalo, en la ciudad de Santiago, pero que también de alguna manera habla de la precarización muchas veces de las plazas, ¿no es cierto?, y estos espacios, que es un fenómeno que lamentablemente ha ido creciendo en la ciudad, sobre todo en los barrios más periféricos. ¿Ok? Y también desde la política, ¿no es cierto?, como ciertos barrios, como precisamente en esta imagen, vemos que tuvo un impacto, un significado político en la época de la dictadura, ¿no es cierto?, y eso lógicamente es fuente de una memoria social súper importante, ¿no? Y por último, los nuevos barrios o viviendas sociales, ¿no?, que son una respuesta, como la que vemos acá de Ucamau, una respuesta, ¿no es cierto?, a este fenómeno de la verticalidad de la ciudad, de construir estas suertes de guetos verticales, ¿no es cierto?, con muy poco espacio para la gente, y cómo en contraposición surgen de manera súper esperanzadora este tipo de barrios o nuevos barrios de viviendas sociales, un poco como la vuelta a la utopía de los años 60 de Le Corbusier, ¿no? Eso. Bueno, muchas gracias, Jorge. Y para transitar por la ciudad y la memoria, tenemos unos invitados muy destacados en sus áreas de investigación. En primer caso, presento a la doctora Cora Gamarnik, profesora de la Universidad de Buenos Aires, doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y investigadora CONICET. Coordinadora del área de estudios sobre fotografía de la Facultad
de Ciencias Sociales de la UBA. Además, trabaja los programas de actualización sobre fotografía, ciencias sociales, trabajo sobre cruces entre arte, cultura, comunicación. También un trabajo muy destacado sobre la dictadura militar y el presente en el Instituto de Investigaciones Gino Germani. Ha publicado numerosos libros que son una verdadera referencia para el tema, para el fotoperiodismo, particularmente de Argentina, la agencia Sigla y Enseñar Comunicación. Gracias, Cora, por estar con nosotros. Gracias por, yo creo que va a ser interesante el aporte que vamos a recibir de ti. No sé si quieres decir algo para empezar con esto. Sí, claro, muchas gracias, Gonzalo, gracias por la presentación, por poder acercarnos a este trabajo fotográfico de Jorge y a este proyecto y con los objetivos que se plantearon. Si quieren, yo empiezo tirando algunas puntas de debate. Por supuesto, por supuesto. Pensamiento que me surgieron a partir de las imágenes que vi, porque me parece muy interesante este cruce entre ciudad y memoria, sobre todo en este momento tan particular que está viviendo Chile, porque la ciudad de Chile hoy, las ciudades de todo Chile, supongo que el campo también nos dirá, Iván, ahí si es así o si me estoy equivocando, pero son grandes museos a cielo abierto de cambios que se van produciendo en este momento, que están como un punto de inflexión en la vida política, cultural, social, chilena. Entonces, me parecía interesante pararnos en esto de ver las marcas de la ciudad en cuanto a qué es lo que permanece, qué es lo que cambia. Y ver esa permanencia y ese cambio tanto desde el punto de vista arquitectónico, permanente, ¿no? Como son las estructuras que se mantienen fijas, firmes en una ciudad, y sin embargo vemos que cada una de esas estructuras sufre intervenciones, tanto del activismo cultural, del activismo político, las pintadas, las intervenciones sobre los monumentos, ¿no? También esas nuevas construcciones también de viviendas, etc. Entonces, ¿cómo esa permanencia y ese cambio entrelazados se ligan y se nutren en la experiencia de vida cotidiana en la ciudad? Y ahí me hace pensar en un concepto justo estuve trabajando en estos días, escrito por una investigadora norteamericana que se llama Marita Sturken, no sé si la conocen, pero ella habla de este concepto de las memorias enmarañadas, ¿no? Memorias enredadas, y cómo nuestra memoria individual, personal, se liga enmarañadamente con las memorias históricas, con las memorias políticas, con las memorias de nuestras ciudades. Y cómo nuestra memoria entonces nunca es pura, nunca es por separado, nunca es extraíble, digamos, de aquellas memorias que construyen las prácticas culturales en el exterior. Ella estudió particularmente el caso de Vietnam, ¿no? Y cómo los propios excombatientes de Vietnam tenían enredada su memoria con, por ejemplo, las películas que en Estados Unidos se habían creado sobre la guerra. Y entonces tomo eso de memoria enmarañada para pensar el hoy en las ciudades de Chile. ¿Cómo se enmaraña la vida cotidiana y lo que van viviendo, lo que se va modificando, con aquello que se vivencia como experiencia cotidiana? Dejo esto en principio para no usar mucho la palabra, pero sigamos conversando juntos. No, pero ya hiciste un nudo enmarañado maravilloso para motivarnos a todos nosotros. Voy a presentar ahora a Nabil Rodríguez, que es un antropólogo, magíster en ciencia de comunicación, académico del Departamento de Antropología de la Universidad Católica de Temuco, desde el año 2003. Él coordina un importante laboratorio de investigación sobre desarrollo audiovisual en la novena región, que es una región también muy interesante a propósito de las marañas, ¿cierto?, y las tramas de la memoria. Ha sido coordinador de diplomado de antropología visual, y además ha dirigido programas de desarrollo en el área de la audiovisual regional. Entonces, la mirada
de la región también es interesante a propósito de estas parallas. También ha sido consejero del Consejo de las Artes. La industria actualmente, ¿cierto?, realiza un trabajo sobre fotografía, tu identidad con los jóvenes, la mirada de los jóvenes frente a la fotografía documental. Y eso creo que también le da un ingreso también distinto a esta maraña que ya ha planteado nuestra amiga Cora Macagaman. Estimado Nabil, bienvenido. Bien, muchas gracias Gonzalo por la invitación. Para mí es un honor estar compartiendo este simposio acá, esta mesa con estos invitados, con Cora, Marcio, por supuesto con Jorge, ¿no es cierto? Hablar de la fotografía de Jorge es muy interesante y honorable para mí en este momento, y te agradezco mucho, Gonzalo, también esta posibilidad. También al Archivo Nacional, ¿no es cierto?, que es donde se enmarca esta actividad. Sí, bueno, yo me quiero ahí tomar del enmarañado, ¿no es cierto?, que recoge Cora de Marita Sturken, porque justamente para mí la ciudad es una maraña, es una maraña de elementos, ¿no es cierto?, diversos, que como toda etiqueta lingüística, tendemos a mirar como una homogeneidad, pero la ciudad, ¿no es cierto?, Es una enorme maraña de diversidades tremenda. Creo que como la mayoría de los elementos y de las construcciones culturales y sociales, como también lo es una ciudad, está impuesta, ¿no es cierto?, también a las múltiples diversidades, ¿no? Curiosamente, estoy ahora, no estoy en la ciudad, ¿no? Y justamente arranqué hace 5 años de una ciudad grande, no tan grande como Santiago, ¿no?, menos como Buenos Aires o Sao Paulo, donde está Marcio, pero sí una ciudad ya en las regiones, ¿no es cierto?, chilenas, como Temuco, que ha crecido y se ha transformado enormemente. Y si uno piensa en esta ciudad, en la temucana, o en la de Villarrica, que me queda 15 kilómetros acá, finalmente uno ve cómo hay una imposición de un patrón de asentamiento y de estructural, arquitectónico, digamos, composiciones sociales, donde particularmente en esta región, que es una región habitada históricamente y ancestralmente por un pueblo o por una de las primeras naciones, ¿no es cierto?, del continente, como es el pueblo mapuche, la sociedad y cultura mapuche, y justamente en este momento con grandes tensiones, ¿ya? Porque así como estamos diciendo que Chile está en una condición especial, ¿no?, luego de octubre del 2019, acá estamos en una complejidad enorme, hace rato, ¿no?, desde que justamente, primero, los españoles tratan de instalar sus ciudades, ¿ya?, al estilo de esa ciudad, ¿no es cierto?, europea, española, de hace 300, 400 años atrás, 500 años atrás, y después cuando se constituye el Estado-Nación chileno, ¿ya?, que también viene a imponer un tipo de forma de vida, que es la de la ciudad, ¿no? A patrones de asentamiento, digamos, rurales, en las sociedades originarias, y acá en Temuco, ¿no es cierto?, también, y en Villarrica ocurre lo mismo. Entonces tenemos ahí también estas marañas diversas, llenas de significados y de significaciones, que van cambiando permanentemente, como bien lo señalaba Cora, como la fotografía de Jorge también lo instala ahí en Santiago, ¿verdad? Cada día se va resignificando la ciudad, y también esto ocurre aquí, ocurre también en estas ciudades de esta región, ¿ya? Finalizar esta primera parte, también leyendo, había buscado aquí un texto que yo trabajé en algún momento, hablando justamente de la resignificación de la Avenida Alemania en la ciudad de Temuco, para los que conocen Temuco acá. Entonces recogía Mario Llenari, que dice que el lugar de la memoria personal y de la colectiva, la metrópoli moderna es, en consecuencia, un gran sistema de objetos y de sujetos que se mantienen unidos por códigos individual y sociales, de no siempre fácil o inmediata interpretación y significación. Entonces, yo agregaría ahí que se mantienen unidos y también desunidos, ¿ya? Porque la ciudad, siendo un lugar
que parece ser, ¿no es cierto?, un lugar que aglutina, es el lugar de la sociedad, ahí vivimos, cuando los que viven en la urbe, también está muy estratificada, tiene grandes cortes, ¿no es cierto?, que dividen estratos sociales, más o menos. Entonces unen y también desunen, ¿ya? Marcan las desigualdades. Por ahí lo plantearía. Buenísimo. Muchas gracias, Nabil. Y les presento también al profesor Marcio Seligman Silva. Un honor tener a Marcio, una referencia en el concepto de la memoria, los traumas, y benjaminiano de cepa pura, vamos a decir. Así que, a propósito de la ciudad, ¿cierto? Uno no puede dejar de pensar en Benjamin. Y lo que significó para él ese deslumbre con la ciudad, sobre todo sus trabajos en París, y lo que significó además ese redescubrimiento de la ciudad interna, en los panoramas. Creo que hay algo interesante ahí, y que también ocurre en el centro de Santiago. No sé si tú recordarás algo, Marcio. Marcio tiene una parte, el centro de Santiago, que también tiene muchos panoramas, pero que hoy día están en decadencia. Entonces, eso yo creo que es una cosa que hay que darle una vuelta. Te presento y tú hablas de lo que quieras a propósito de lo que te he dicho de Benjamin. Profesor, es profesor titular de teoría literaria, el Instituto de Estudio del Lenguaje de la Universidad Estadual de Campinas, Unicampi. Profesor de Literatura Comparada, vicepresidente internacional de la Asociación de Literatura Comparada, y sobre todo investigador de referencia en lo que sería los estudios culturales y particularmente los estudios del trauma. Eso, Marcio, cuéntanos, ¿qué te parece lo de las marañas? ¿Qué te parece lo de la unión y la resignificación en la ciudad? Y finalmente, un poco, Benjamin, ¿qué estaría pensando hoy día frente a estas ciudades? Vale, Gonzalo, muchísimas gracias por la invitación, es un enorme placer estar acá. Perdón a todos porque no sé hablar español, hablo en portugués como siempre, pero normalmente me comprende. Tengo la impresión que me comprende. Así es. Un placer estar con Jorge, conocer a tus trabajos fotográficos, con Cora, Nabil, escuchar. Sí, y Nabil hablaba de la concordia y discordia en las ciudades. No sé si miraron lo que se pasa hoy en Beirut. Hay una guerra en la ciudad. Impresionante, sí. Las imágenes. Sí. Impresionante. Sí. Bueno, pero me impresionó mucho la fotografía de Jorge. Me parece muy interesante, muy ricas en este trabajo de hacer una lectura propia, claro, de la ciudad. Algunas imágenes me recuerdan, bueno, Gonzalo hablaba de Benjamin, es inevitable para mí, las imágenes de H, la ciudad sin personas, ¿no? Que Benjamin decía, parece la escena de un crimen, ocurrió un crimen acá. Sí. Está todo vacío, ¿no? Donde están las personas, una fotografía, claro, es una tradición de fotografía urbana, fotografía de arquitectura, pero las personas viven en este espacio urbano, evidentemente, y esto se percibe en tus fotografías, mismo que sea algo como fuera del campo, no sé cómo se dice en español, ojo de chão, fuera de campo, las personas están presentes. Pero me gustaría de hacer un pequeño ejercicio comparativista, yo como soy profesor de comparativismo, mostrar una foto de un fotógrafo que de hecho es un argentino paulista, Carlos Goldgroup, no sé si conocen a él. Voy a compartir a ver si están mirando lo que estoy proyectando. Sí, perfecto. Sí. Bueno, Carlos Goldgroup tiene una serie que se llama Outdoors, que es casi lo contrario de lo que hace Jorge, porque Jorge tiene algo como una horizontalidad y una especie de inscripción verdaderamente de la ciudad, de una busca arqueológica van la letra de la ciudad con su historicidad, con su tiempo, con las marcas de la vida. Lo que hace Carlos Goldgroup es casi lo contrario, es una radical verticalización de las fotografías, la eliminación de las personas también. Bueno, si uno se procura encontrar algunas personas en la fotografía, pero su acento es sobre todo en esas pantallas gigantes publicitarias, pero que recorta, solo cuerpos, son cuerpos
sublimes, enormes, que dominan una paisaje que parece una ruina, parece algo con una destrucción, una ciudad posapocalíptica, registra Carlos Goldgrub en esta serie, ¿no? Con la manera como recorta la ciudad con estas imágenes. Es interesante que son evidentemente fotografías de fotografías, son imágenes de publicidad, pero retira el texto de la publicidad. Son solo estas fases de gigantes como dioses que viven en el cielo y admiran estos pueblos humanos que se destruyen acá abajo, viven en esta ciudad que es poluida. Esto todo es São Paulo, evidentemente. Una ciudad que, como decía Lévi-Strauss, que ha sido profesor acá en São Paulo, las cosas en Brasil son extrañas porque ya empiezan a decadencia cuando se inauguran. Se inicia algo, ya está en la ruina. Ya la modernidad ya es una modernidad arruinada. Esto, de hecho, es una característica de São Paulo, ¿no? Pero dominada por estas imágenes, de estas personas gigantes. Son imágenes sublimes y al mismo tiempo también es un sublime vacío, es vaciado de todo poder, ¿no? Que esta tradición sublime del siglo XVIII pensaba, ¿no? Me interesa mucho esta propuesta, ¿no? De hacer un estudio radical fotográfico de la ciudad, ¿no? Con este recorte de estas imágenes, como ha hecho Carlos Goldgrub en esta serie. Y me parece interesante porque Gonzalo hablaba de resituar la ciudad. Lo que hace Goldgrub es todo lo contrario. Hay una deslocalización, desubicación, sí, no sé cómo se dice. Sí, ¿no? Es en un contrario, hace una desconstrucción del espacio urbano porque es uno recrea el espacio como un enorme escenario. Coincidió con la inauguración del Matrix acá en Brasil en 99, 2000, y todas esas imágenes de la ficción científica también tienen mucho que ver con la estética de Goldgrub, ¿no? Una idea de una distopía, ¿no? Post-apocalíptica. Sí, sí. Ah, y esto es interesante, que era una publicidad con una foto de un ministro de la dictadura. Mira, esto es Brasil. Actualmente tenemos un presidente que es una persona que todos los días habla bien de la dictadura, de la tortura, y acá, eso ya aconteció hace 20 años, ¿no? Un ministro de la dictadura, uno de los peores, Delfineto, hacía publicidad, era fotografado para hacer propaganda. Mira este ojo como el Big Brother, ¿no? Acá aparecen las personas, pero muy pequeñas, oscurecidas, y él destaca en este ojo enorme, ¿no? Entonces, siempre esta urbe caótica, ¿no? Esta urbe destrozada, bueno, algo teratológico, ¿no? Un monstruo, y algo futurista, y también algo biopolítico, ¿no? Estas imágenes no corresponden a la población, son imágenes como que importadas. El placer, hay placer solo en las imágenes, las personas trabajan acá como en una distopía, ¿no? O este zap, ¿eh? son personas robotizadas, este cuerpo perfecto, elástico, y las personas en sus cuerpos esmagados, Tandrilax, todos los remedios que uno toma para sobrevivir, y estos no son los cuerpos perfectos, ¿no? El amor existe, pero en el shopping mall, ¿no? En el shopping mall es un amor comprado. Bueno, es esto, vale, muchas gracias. Mi intención era hacer un poco una provocación, una comparación con este fotógrafo paulista que me parece tan interesante, ¿no? Tengo que interrumpir interrumpir el compartimiento. Eso, buenísimo, buenísimo. Nos dejaste así como de verdad en una suerte de preocupación estética. Al menos a mí me dejaste muy preocupado por estas fotos que mostraste, Marcio. Y de verdad, este tema de la deconstrucción de la ciudad, o sea, la pregunta que se surgiría, ¿por qué es necesario construir la memoria en momento de deconstrucción de la ciudad? Esa sería la pregunta. ¿Cierto? Porque al final la memoria es sin duda la construcción histórica, pero de los sujetos, y que en estos países que hemos padecido tanta violencia de todo tipo, es necesario para que esos individuos entiendan la ciudad como parte de ellos, ¿cierto? Hay un trabajo como de identidad, de corporalidad, de emocionalidad con la ciudad. Entonces,
me preocupa lo que dijiste en el sentido, no de las posibilidades, pero cómo esto post-apocalíptico, cómo estos bancos de imágenes nos inundan y hacen que esa memoria se baje, ¿cierto? Se opaque frente a esto grandioso y monstruoso que la publicidad, que el capitalismo finalmente muestra. Claro, claro, claro. La sociedad capitalista es una sociedad sin memoria. Lo que interesa es el último lanzamiento, el último producto. De esto habla también Carlos Goldgruber. Es una ciudad sin historia. Es todo el contrario de Jorge. Todo el contrario de que hace Jorge, que inscribe la historia, inscribe las marcas, ¿no? Para pensar con Benjamin otra vez, es algo que tiene que ver con la marca, con los trazos, ¿no? Las huellas, ¿no? Se dice en español, yo pienso. Sí. En cuanto que Goldgruber, no hay nada de esto. Son solo esas imágenes que son sin historia. Son imágenes que transcienden el tiempo, ¿no? Anulan el tiempo, negan la posibilidad de inscripción de historia y, por tanto, de construcción de identidad y de todo lo que se articula a partir de esto, ¿no? Muestra una violencia gigantesca. Esta serie, yo escribí un texto que incluso fue publicado en Punto de Vista. Gorelli, que en la ocasión asistió a una presentación mía en Argentina, que hizo en Argentina, y la publicó esto en uno de los últimos ejemplares de Punto de Vista. Puedo enviarte después, Gonzalo. Buenísimo, buenísimo. Porque, bueno, pero la cuestión de Jorge, me pensaba también, hay un film, una película de Harun Farok, ¿cómo se llama? Imágenes del Mundo, no sé si conoce, una película larga, un montaje de muchas imágenes, y en esta película, yo pienso que hay en internet, Harun Farok, ¿no? Este alemán iraniano, ¿sí? Imágenes del Mundo, habla mucho de la fotografía de arquitectura. Y habla de un tipo alemán, Albrecht Maidenbauer, que era el que introdujo, que inició la idea de fotografía arquitectónica en el siglo XIX, con rápidamente lo que se pasó es que se percibió la importancia de la fotografía para la conservación. Esto que hablabas, Gonzalo, de la de patrimonialización, ¿no? de los predios de la ciudad. Y este Albrecht hizo fotografías tan precisas que después de la Primera y después de la Segunda Guerra Mundial se pudieron reconstruir estos predios a partir de sus fotografías. Sí. Entonces, hay leyes en Alemania hoy que obligan a hacer fotografías de estos predios que son patrimoniados. Porque así se puede reconstruir a partir de la fotografía. La fotografía tiene una función casi que de traer para el tiempo futuro, ¿no? La posibilidad de se reconstruir lo que la guerra destruye. La reflexión de Farok en ese filme es eso, la ambigüedad, la relación entre fotografía, destrucción, reconstrucción, ¿no? Conservación, guerra, cosas así. Recordar cosas así. Todo está en la fotografía. Interesante, muy interesante. Y Cora, ¿cómo te llega lo que planteó? Estaba pensando, porque cuando hablamos de memoria, indudablemente hablamos siempre del par memoria-olvido, no solo de memoria. Nunca se construyen memorias sin olvidos, y muchas veces olvidos organizados, olvidos sistematizados, olvidos buscados, sino que también hay una relación muy fuerte entre memoria y olvido y entre visibilidad y ocultamiento, ¿no? Ese otro par con el que se relaciona. Y mientras Marcio presentaba las fotos, pensaba cuánto olvido sistematizado hay detrás de esas imágenes grandiosas, perfectas de la fotografía publicitaria de los no lugares, ¿no? Vimos esa fotografía publicitaria en São Paulo, no sé si son solo de esa ciudad, Marcio, las fotos, pero que podríamos encontrarlas tranquilamente en Santiago de Chile o en Buenos Aires, ¿no? Son esas fotos sin marca, justamente, sin identidad, sin historia, sin las heridas que tienen nuestras ciudades, ¿no? Sin eso que está buscando Jorge, por otro lado, en su foto, ¿no? Que es mostrar la contingencia, como decía Gonzalo al inicio, ¿no? La contingencia de la vida en las ciudades en el momento en que estamos transcurriendo. Entonces, pensaba cómo relacionar
esas fotos con olvidos sistematizados, como también hay acontecimientos políticos que son borrados a través de esas imágenes, ¿no? Publicitarias muchas veces, incluso literalmente, como la publicidad tapa pintadas, tapa murales, tapa afiches, ¿no? Y cómo entonces podemos trabajar la idea de la memoria o el deseo por la memoria, ¿sí? Agregaría acá también esto, ¿no? El deseo por la memoria, pero al mismo tiempo vinculado con lo frágil y lo amenazado, y al mismo tiempo con lo fluido y lo cambiante. Me parece que estas fotos de Marcio nos permiten mucho pensar eso, no solo, porque creo que es el gesto del fotógrafo, un gesto fuertísimo, incluso quitar la marca de las publicidades, solo son los rostros, y sin embargo entendemos muy bien qué está tratando de decirnos, ¿no? En esas ciudades absolutamente anónimas, sin historia, donde se intentan instalar los olvidos. Me parece que hay un diálogo interesantísimo entonces entre ambos proyectos. Muy, muy, muy interesante lo que acabas de decir, esta suerte de dicotomía finalmente, que tienes toda la razón, que cuando hay memoria y olvido, que cuando hay visibilidad y ocultamiento. Nabil, ¿cuál es tu parecer al respecto a estas incertidumbres finalmente y a estas dicotomías que acaba de relevar Cora respecto a la memoria y al olvido? Sí. Bueno, ahí me cobra completamente sentido la fotografía de Jorge, ¿ya? Porque como sabemos, ¿no es cierto?, la imagen y la imagen fotográfica en particular es uno de los elementos sustanciales de poder conservar la memoria visual, ¿no? De visibilizar lo que se ha querido olvidar o lo que hemos ido olvidando por una serie de factores y también imposiciones históricas, educacionales, etc. Entonces, este trabajo también que va recogiendo, ¿no?, volviendo a lo de Jorge, el Santiago de un tiempo más remoto hasta el Santiago actual, ¿no es cierto?, donde podemos ir revisando también, ¿no es cierto?, cómo eran desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico, la ciudad, y también poder entonces retrotraernos a esos momentos, a esa memoria. Yo soy santiaguino de nacimiento, viví ahí los primeros 20 años de mi vida, y ahí emigré al sur, entonces muchas de las fotos que con las cuales partimos, digamos, la presentación de Jorge, para mí eran lugares muy, muy naturales, muy, y que claro, y ahora con la foto que nos presenta Marcio, vemos que también uno va al Santiago de hoy día y hay mucho también de lo que hace este fotógrafo, argentino-brasileño, entiendo, ¿no?, que, justamente está mostrándonos cómo la ciudad hoy día está encubierta, ¿no es cierto?, en estos envoltorios publicitarios, donde se intenta también esconder lo que está detrás, ¿no? ¿No es cierto? Nosotros tenemos que ir escarbando y tenemos que ir ahí como rasguñando qué es lo que está detrás de estos avisos publicitarios que están ahí, ¿no? Y que esta fotografía la atrae, ¿no? La retrotrae. ¿Cuánto de esa historia que se ha ido olvidando, que se ha querido olvidar, que se con estas nuevas imposiciones ya ideológicas, todo el planteamiento, digamos, de la invitación al consumo a través de toda la publicidad que hace esconder, digamos, propuestas arquitectónicas, movimientos sociales, urbanísticos que han transitado por las ciudades, ¿no? Cuando vemos ese mural allí en lo de Jorge, uno puede pensar en los murales de hace 50 años atrás, ¿no? A finales de los 60, en los 70, toda la primera parte del gobierno de la Unidad Popular, con este brío de rayar la ciudad, ¿no?, de pintarla, de digamos, todas estas apariciones muralistas. Es muy, muy interesante cómo la memoria, digamos, nos empieza también a hacer actuar a nosotros mismos, ¿no? Entonces, yo pienso en mi propia memoria, ¿no? Pienso que, bueno, todo esto está asociado a distintos proyectos, ¿no? El proyecto racional iluminista, la modernidad, el progreso, ha venido muy instalado, ¿no?, en estos momentos, esto de la mano, como
como se mencionaba, del capitalismo, idea de lo que llamamos el neoliberalismo. Entonces, claro, hay muchos elementos de nuestra historia, de nuestra memoria, de nuestro pasado, que no interesan, ¿no? Y que parece ser que con unas manos de pintura o de capas publicitarias vamos escondiendo y olvidando. Al menos en lo de Santiago, pero eso pasa también en todas estas ciudades, ¿no? Y yo diría que acá es más crítico en este momento, porque todavía acá en estas ciudades sureñas hay más madera, ¿no? Hay menos cemento, pero esas construcciones de madera que justamente, como decía Cora, albergaban ahí estos lugares de encuentro, lugares de sociales, lugares de memoria, de historia, de nostalgia, de las familias, hoy día están también siendo, digamos, toda una calle ahí en Temuco, en la ciudad de Temuco, que es la Avenida Alemania, una avenida, digamos, importante de la aristocracia en su momento, hoy día está llena de comercio, ¿ya? O sea, todas estas grandes casonas de memoria, de historia y todo, ya han sido volteadas para colocar un mall. Bueno, los no lugares están ganando los lugares en las ciudades hoy día modernas en toda Latinoamérica. Las grandes y las más pequeñas como esta sureña. Bueno, lo que tú has dicho que me parece interesante, y vuelvo con dos ideas a propósito de la resignificación de la memoria, porque en algún momento Marcio habló de Adjie, ¿cierto? Que a través de, no del propio Adjie, sino de la persona que la vuelve un poco al mundo de la fotografía, porque era un fotógrafo sin mucho prestigio en París, pero lo toma una persona de la vanguardia, que es Berenice Abbott, y que cierto, lo empieza a publicar y empieza un poco a redescubrir esta maravilla que era Adjie. Pero cuando le pregunta por qué fotografía esos lugares que nadie quiere ver, y entonces él dice, porque esto va a desaparecer. Y eso para mí ha sido siempre una cosa, esto va a desaparecer. Y él comienza a poner esa frase, porque yo vi muchos clichés originales de él, él ponía abajo, esto va a desaparecer. Y fíjate que en nuestra sociedad, donde la desaparición se transforma en un trauma histórico, ¿cierto?, de personas, de lugares, de pueblos, etcétera, para mí esto de la permanencia de la fotografía, de la imagen, la tozudez de seguir en el registro, es una marca de este concepto que lo encontré muy bueno, de modernidad arruinada, que tú dices. Porque hay una modernidad en el medio, en la fotografía, que es un producto de la modernidad, pero hay una cierta ruina, porque ya eso que va a fotografiarse ya está en proceso de deterioro, ¿cierto?, irremediable. Entonces, me parece que esa doble relación, resignificación de la memoria y la modernidad arruinada, constituyen marcas, así como culturales, que la fotografía particularmente le entrega al mundo de la cultura visual. Cora, ¿qué piensas tú un poco de... No, estaba pensando en qué marcas dejan los traumas en nuestras ciudades, ¿no? Porque muchas veces Marcio debe trabajar mucho más estos temas, pero estudiamos mucho las marcas que dejan en nuestras vidas o en las vidas particulares, ¿no? En los cuerpos humanos, y me parece que la fotografía tiene acá un plus de dejar para la historia las marcas que atraviesan colectivamente los pueblos, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido estoy pensando cómo se intentó borrar la memoria de la UP, por ejemplo, arrasando todo lo que tenía que ver con el muralismo chileno, que era tan clave, ¿no? Como elemento y marca de identidad, y pasamos entonces de repente de esas paredes coloridas, con consignas, con formas, a las paredes blancas. Y
¿qué pasa ahora, no? Recuerdo, pude estar en Chile, por suerte, una semana antes de que empiece la pandemia, en el febrero del 2020, y perdón la autorreferencia, pero no, me suena muy fuerte lo que me pasó, incluso físicamente, corporalmente, que era recorrer las calles de Chile y querer por ahí entrar a un museo, y sentir después de estar un rato dentro del museo que lo más importante estaba afuera, que el museo a cielo abierto eran las calles, eran las paredes, eran las consignas, eran los monumentos intervenidos. Lo sentía muy fuerte, de hecho recorría un poco y digo, acá hay algo menos vital que lo que estoy viendo afuera, ¿no? Y entonces me parece que ahí, y además eso que cambiaba permanentemente, porque a la semana se intentaba borrar eso que estaba sucediendo en la ciudad, y a la otra semana vuelta, ¿no? A pintar, a rayar, a poner carteles, bueno, y me parece que entonces ahí la fotografía es una aliada fundamental para que estas cosas no se pierdan, con esto que señalabas de Atze, ¿no? Fotografío lo que está por desaparecer, y la fotografía nos permite que eso no desaparezca, y tanto en la historia, digamos, como en la actualidad, porque estudiamos muchas veces lo que pasaba en la década del 70, lo que pasó en la dictadura, gracias a que hay fotografías que registraron esas marcas. Bueno, un poco eso, ¿no? Crear, y voy a agregar otro dato, me parece interesante para tirar a nuestra mesa de debate, crear un archivo visual del presente, crear un archivo visual de la vida y de lo que se intenta también tapar en nuestras propias ciudades. Mira, muy, muy buena idea, muy buena idea. Vamos a recogerla. Excelente, Cora. Llegó una pregunta del norte de Chile. Marcio, te la quería preguntar. Si puedes repetir el nombre del fotógrafo y si él ha hecho otros trabajos siguiendo esa línea de investigación. Carlos Goldgrub. Goldgrub. Perfecto. Sí, claro. Un nombre judío de origen rusa, judía. Carlos Goldgrub, sí, continuó trabajando como fotógrafo, pero no en este proyecto. Este proyecto es un proyecto único. Bueno, podría existir un fotógrafo que toda su vida fotografa el cielo de la ciudad, pero no es el caso de Carlos. Cambió de proyectos, tenía otro proyecto. Pero este proyecto es lo que más me encantó de él cuando yo lo conocí personalmente hace como 20 años, porque ya tenía este proyecto, estaba recién hecho y me encanté y empecé a presentarlo en congresos. Hace tiempo que no hablo de él, pero hoy cuando vi las fotografías de Jorge, me recordé para hacer este comparativismo contrastivo, para mostrar que son cosas muy distintas, pero que de cierta manera hablan de la misma situación, porque tiene que ver con todo esto que estamos hablando acá, ¿no? Este proceso de producción del olvido que es la modernidad, ¿no? Ese proceso de destrucción que va a desaparecer, ¿no? va a desaparecer. Parecer. Estaba en las fotos de H.E. y que hacía también Benjamin a reflexionar sobre todas esas cuestiones, la cuestión de la fotografía como ese dispositivo paradoxal, ¿no? Sí. Que inscribe lo que va a desaparecer, ¿no? Es memoria, pero también preparando la muerte, por así decir, ¿no? Estas ambigüedades impresionantes de la fotografía que tienen que ver con... Y cuando, la primera vez que escribí sobre Goldgrub, hice una otra comparación, porque todavía no conocía los trabajos de Jorge, y comparé justamente con Lévi-Strauss, porque Lévi-Strauss, cuando vivió acá en São Paulo, hizo muchas fotografías. Y las fotografías de Lévi-Strauss en São Paulo son urbanas y también de persona. Como era un antropólogo, se interesaba también por la paisaje de las personas, ¿no? Humanas de la ciudad. Pero es un contraste también enorme con el proyecto de Goldgrub. Eso es lo que me interesaba, hablar de los dos para mostrar que los dos hacen fotografías de la misma ciudad, pero de puntos de vista radicalmente distintos, ¿no? Pero buenísimo. Los dos tienen que ver con esa cuestión que San Pablo, claro, se puede, Cora dice, se puede hacer esto en cualquier ciudad de América Latina, sí, pero San Pablo tiene algo particularmente violento, me parece. Yo soy de acá de São Paulo y me parece una ciudad extremadamente violenta, destruye todo, no hay,
En Santiago de Chile hay lugares de las ciudades, de la ciudad que todavía conserva los años 30. São Paulo no tiene, todo es destruido. Solo importa lo más actual en São Paulo. La Avenida Paulista, que era una avenida, todavía es importante, pero no es más el centro arquitectónico. Las nuevas compañías van para una otra región. Y siempre están creando nuevas regiones en São Paulo, y la otra se olvida, en pocos años se olvida y se transforma en ruina, ¿no? Es un proceso extremadamente violento, y esta violencia se expresa de una manera política, con los políticos que elegimos, que son personas como el Bolsonaro, que es uno de los peores del mundo que hay hoy como presidente. No queda dudas, ¿no? Porque es, como dice, un adepto de la tortura públicamente. ¿Qué presidente hace propaganda de la tortura? Un loco, él es un loco y es nuestro presidente, ¿no? Lamentablemente, votaron en este tipo. A ver, está queriendo se reelegir. Bueno, si se reelege, yo pienso que voy a pedir asilo político en Chile. Voy a exilarme en Chile. Sé que tiene un problema también en Chile. Las cosas sí. No son sencillas. Ah, sí. O en Argentina, a ver, Argentina también, pero en América está difícil. Pero mis amigos europeos también dicen, bueno, acá también el fascismo en Europa está tremendo, el racismo en Alemania, en Francia, y todo lo aparte, ¿no? Bueno, pero bueno, para volver a la cuestión de las imágenes, ¿no? Solo una cuestión más. En Brasil hay ahora una fotografía étnica muy fuerte. La cuestión de la fotografía indígena, la cuestión de la fotografía afrodescendiente, fotografía uh-huh. negra, es muy fuerte. Son artistas que lo hacen o coleccionan también fotografías. Hay artistas fotógrafos que hacen fotografías y hay artistas que coleccionan, ¿eh? O entonces que trabajan específicamente con la cuestión del olvido en la sociedad. El artista más interesante que tiene, que hay ahora una exposición en São Paulo enorme de su obra, es Rosângela Renaud, R-E-N-N-O. Sí. Rosângela es fantástica y es una coleccionadora de fotografías. Hace como 30 años, más, 40 años, coleccionadora, viaja mucho en el mundo, compra, adquiere fotografías en mercados de imágenes, y hace trabajos increíbles artísticos con estas imágenes. Sí, sí. Y también hay Claudia Andujar, que trabaja con la fotografía indígena. Ella es una fotógrafa y fotografó a los Yanomami en los años 70. Es un trabajo impresionante. Bueno, y así hay muchos otros fotógrafos. La fotografía tiene un momento muy grande ahora en Brasil y tiene que ver con la resistencia también al fascismo. Son fotografías que van como que contra imágenes, contra este fascismo que quiere destruir la diferencia, ¿no? Porque Bolsonaro dice que no existen negros, no existen indígenas, sobre todo brasileños. Y así mata a todos los diferentes, ¿no? Para ellos existen, de hecho, los blancos, ¿no? Los blancos europeos, los otros no interesan. Y quieren literalmente matar, porque hizo cosas absurdas durante la pandemia, prohibió. ¿No? intentó, pero la Suprema Corte lo impidió, ¿no? De enviar comida, agua, medicamentos para los indígenas que estaban súper isolados, muriendo de la pandemia, ¿no? Bueno. Uf, ya está compleja la situación. Llegó otra pregunta, Nabil, que dice, ¿es la ciudad un continuo de construcción en la historia? En este sentido, la relación ciudad y memoria, ¿es siempre tensa? Yo creo que sí. O sea, me parece que la ciudad, si lo ponemos en la ciudad, sí, la ciudad es un continuum de contradicciones y de por eso yo señalaba ahí, será hoy día la ciudad, ¿no es cierto? Esta lucha de los lugares y los no lugares, de las contradicciones permanentes. Una lucha entre la tradición y la modernidad, y hoy día la posmodernidad, ¿no es cierto? O sea, las tensiones están allí aflorando a cada rato. Pienso que eso ha sido siempre, es una dinámica de la ciudad, pero claramente se va acentuando, ¿no? En distintos momentos. Entonces, aprovechándome de esa pregunta, con cosas que estaban diciendo los colegas acá, panelistas, me parece que es importante, bueno,
creo que lo que está diciendo Marcio está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Estamos en un momento en que parece ser que el planeta, la humanidad, está haciendo crisis en todas partes. Y esto de la memoria también es algo como que a veces hay cosas que efectivamente uno también quiere olvidar, ¿no? Pero también es necesario no olvidar. Pero resulta que también, como la historia cíclica que ha venido siendo, ¿no? Episodios que parecían que no iban a volver y que queríamos recordar solamente a través de la memoria y con estos íconos o signos de la memoria, están volviendo a aparecer, ¿no? Entonces a mí me parece que con la revuelta social en Chile de octubre del 2019 han vuelto a aparecer prácticas que creíamos olvidadas, por ejemplo, en la política y en las formas de hacer la seguridad, ¿no? De reprimir al pueblo. Entonces, creo que ahí hay cuestiones también complejas que vuelven a aparecer en nuestras ciudades. A mí me resulta el ícono ahí, digamos, claramente la zona cero santiaguina, aunque en todas las ciudades chilenas, luego del 18 de octubre del 2019, hubo zonas ceros, ¿no? Pero claramente la santiaguina, ¿no? Esto que es la Plaza Dignidad hoy día, o esta lucha entre si es la Plaza Baquedano, si es la Plaza Italia o es la Plaza Dignidad, ¿no es cierto? Esta estatua que finalmente de Baquedano, ¿no es cierto? Que se transforma en un ícono ahí, que se pinta, se repinta, se transforma, se fotografía, y que finalmente se saca, ¿ya? Se manda a sacar, ¿no es cierto? Y que en este momento no existe ahí, pero ahí para mí es claramente un signo de la resignificación de una ciudad, ¿ya? Es como la entrada ahí a una nueva mirada de y no solamente de ciudad, de país, ¿no? Donde en ese punto cero, donde han habido tantos momentos y situaciones de manifestaciones, de lucha de la población ahí, digamos, instalada, y con la posibilidad hoy día, además, ¿no es cierto? Si volvemos a la imagen, de ver de transmisiones en directo con todas las redes y con toda esta virtualidad que tenemos y toda esta posibilidad, ver las fotos de muchas personas, ¿no es cierto? De muchos aficionados que con sus celulares están capturando esos momentos, ¿ya? Ver las consignas nuevas que están ahí aflorando, muchas volviendo a traernos de un pasado no tan lejano cuestiones que parece que nunca se resolvieron y que vuelven a aparecer. Entonces, la ciudad es eso, una maraña de contradicciones y de desigualdades que hoy día esta revuelta social chilena y este estado de cosas que están ocurriendo aquí, pero también, como dice Marcio, en todas partes, nos evidencia, ¿no? La ciudad es el escenario donde van ocurriendo todos estos actos y estas actuaciones. Interesante la ciudad como escenario. Llegó otra pregunta y me gustaría un poco, Cora, yo sé que sabes mucho de esto, pero también si alguno sabe, por favor aporten. ¿Los archivos cumplen un rol esencial en la preservación de la memoria visual de la ciudad? ¿Conocen experiencias de archivo independientes, abiertos a la comunidad, que preserven esta memoria en América Latina? ¿Conocen archivos, ONG o grupos, cierto, de fotógrafos o de autores que trabajen este tema de la memoria urbana y de la memoria de la ciudad, la memoria visual? Eso. Retomo entonces un poquito la palabra. Sí. Y antes de ir directo a la pregunta y a contarles de algunas experiencias de archivos particulares, dos comentarios respecto de lo que dijo Marcio. Primero, mi solidaridad, y aprovecho este espacio abierto y latinoamericano, Marcio, por lo que ustedes están viviendo. Me parece que es una lucha de todos y todas en Latinoamérica en contra del ascenso del fascismo. Bolsonaro no solo está en Chile, sino que está en América del Sur, está en el Cono Sur, está en América Latina, entonces nos pasa a todos y a todas. Y también mi solidaridad, porque leí ayer que se estaba planteando un recorte del 92% al presupuesto para la investigación científica. Vos comentarás si eso es real o no, pero me parece de una atrocidad tan,
tan inimaginable que, bueno, que quiero acá públicamente expresar no solo mi solidaridad, sino también ponerme a disposición de lo que haga falta, Marcio, para ayudar a frenar semejante cosa. Eso por un lado. Y por otro, tomar esto también que dijiste de que ante tantos avances de los múltiples fascismos que vemos en distintos lugares del mundo, desde la imagen y desde las fotografías se genera una contraimagen. Y esto es algo que vimos en la historia, digamos, los que hemos estudiado, por ejemplo, historia de la fotografía en las dictaduras del Cono Sur. Siempre que ha existido el intento de crear una fotografía oficial, una imagen determinada de aquellos que estaban en el poder, han surgido tanto por motivos individuales, por motivos colectivos, organizados o desorganizados, pero ha surgido una contraimagen visual que se le opuso a esas visualidades de los regímenes totalitarios. Entonces, me parece que los estudios históricos que hemos hecho sobre imagen y contraimagen, sobre resistencias visuales en épocas de dictadura, sirven muchísimo también para pensar el hoy. Dejo eso ahí, digamos, sí, anotado, y para contestar la pregunta que hacía el espectador de la conferencia, hay muchas iniciativas ahora de archivos nuevos, tanto estatales como también de distintos colectivos que los están organizando. Yo quiero mencionar uno, por ejemplo, que se llama Archivos en Uso, así si lo ponen todo junto, Archivos en Uso, que lo hicimos un colectivo de trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Buenos Aires, especialmente del área de Ciencias Sociales, donde tenemos toda una línea especialmente dedicada a Chile, y la idea es muchas de las fotos que están dispersas o en archivos personales de fotógrafos y fotógrafas, o incluso de archivos vinculados con artículos de diario o prácticas activistas o revistas, ¿no?, que tuvieron una corta tirada porque eran revistas under o revistas subterráneas o revistas contraculturales que quedaron en la memoria, en la experiencia de quienes las llevaron a cabo, pero que no se pueden conseguir de otra manera, ponerlas, digitalizarlo y ponerlo online y disponible al público. Entonces, hemos podido tener algunos recursos y lo pusimos en armar este sitio de archivos en uso, y solo están en baja calidad las imágenes, pero si alguien las quiere usar y nos cuenta para qué las quiere usar, se las entregamos en alta, ¿no? Esto es para que no tengan un uso comercial, sino sobre todo alentamos los usos académicos, culturales, estéticos, etcétera, ¿no?, para que no se gane dinero con esto. Pero solo pidiendo permiso, nosotros alentamos al libre uso y a la libre circulación de los materiales en los archivos. Creo que hay muchas iniciativas y creo que es una línea interesantísima de trabajo que tenemos que alentar. Eso. ¿Hay alguien, Marcio, Nabil o mismo Jorge? Marcio, cuenta, sí. Bueno, primero, gracias, Cora, por tus palabras, tu solidaridad. Sí, de hecho, es verdad, un corte de 90%, específicamente, no es que de toda la verba para la ciencia de Brasil, pero era una verba muy importante para los proyectos llamados universales. O sea, son proyectos grandes, proyectos que pueden llegar hasta algo como $50,000. Y esto, los mayores proyectos que existen en todas las áreas de ciencias fueron cortados en 90%. Es un absurdo. Yo soy el coordinador de mi área en Brasil, en literatura. Estaba, antes de encontrarnos ahora, estaba en la pelea para intentar reverter esto. Estamos escribiendo para senadores, diputados. A ver, el ministro de la ciencia es fraquísimo. Es un astronauta, verdaderamente no es un chiste, es un astronauta. El único astronauta brasileño que vive en la luna, porque es pésimo, no sabe pelear por la plata y lo cortan todo, es un absurdo. Bueno, porque es un proyecto de este gobierno que es un proyecto contra la educación, claro. Contra la educación básica, porque quieren los brasileños analfabetos para continuar votando en personas como el Bolsonaro. Y contra la ciencia, porque son negacionistas y todo, son contra las vacunas, etc. Bueno,
pero la cuestión de los archivos, bueno, Gonzalo conoce, acá en Brasil tenemos un archivo privado gigantesco, maravilloso, que es Instituto Moreira Salles. Eso es increíble, es una familia muy rica de propietarios de bancos y otras cosas, son verdaderamente muy ricos, millonarios, y este archivo es fantástico porque preserva buena parte de la cultura fotográfica brasileña. Pero un otro ejemplo, que es un contraejemplo, que es algo, una iniciativa de una especie de una ONG, ¿no? Que es Armazén da Memoria, de Marcelo Zelic, Zelic se escribe con Z, Zelic, que es dedicado sobre todo a la dictadura. Todo lo que tiene que ver con la dictadura de 64-85 está, y es un archivo excelente porque ya tiene muchos años y recibió muchas cosas de particulares que enviaron para Marcelo, hizo este almacén que es un sitio en la internet muy frecuentado y muy importante para lo, mismo para los historiadores. Pero en los últimos años yo tengo utilizado el concepto de anarquivo, no sé si hay eso en español, anarchivo, anarchivo. Sí. Que, Derrida utilizó este, este concepto, ¿no? En su obra Mal d'archivo, ¿no? Uh-huh. Y yo utilizo el anarchivo como un trabajo de estos, sobre todo de estos artistas que hacen estas colecciones de imágenes. Por ejemplo, hay una artista negra brasileña, Rosana Paulino. Rosana Paulino colecciona imágenes del siglo XIX, que eran imágenes terribles de racistas que viajaban en Brasil, alemanes, suizos, norteamericanos, para hacer fotografía de los negros y de los indígenas para ilustrar sus textos racistas, para probar que los negros y los indígenas no eran de la misma descendencia que, ascendencia que los blancos. Y Rosana se apropia de esas imágenes para hacer sus trabajos artísticos de una manera extremadamente creativa y que hoy es importante también recordar en Brasil porque esos tipos que están en el poder son profundamente racistas, ¿no? No por acaso le gusta mucho el Don Pedro II, que era el segundo emperador de Brasil, que era un amigo de los mayores racistas del siglo XIX, ¿eh? Se correspondía con ellos y por tanto era un enorme de un racista este Don Pedro, y los Bolsonaro son admiradores también de este tipo, hace parte de esta cultura fascista que tenemos hoy en Brasil. Entonces, un artista como Rosana Paulino muestra lo que significa, qué es Don Pedro II, que era un fotógrafo, era un amante de la fotografía, pero de una fotografía eugenista. Esto es lo que hace Aaron Farrokh, ¿no? Que mencionaba. Aaron Farrokh muestra la ambigüedad de la fotografía. Sirve para la guerra, para el racismo y también para lutar, se pelear contra esas cosas, ¿no? Bueno, gracias. Sí, eso. Puedes poner en el chat el nombre de los archivos, si puedes, Arcio. Nabil, ¿conoces algún archivo digamos, dentro mira, de tu área? Sí, bueno, hay muchos archivos hoy día y están, se están también, bueno, hace años algunas universidades están volviendo a dar mucha importancia a sus archivos. Sí. ¿No es cierto? En la Universidad de Santiago, los archivos tanto fílmicos como fotográficos, la USACH, que era la Universidad Técnica del Estado, ¿verdad? Que tenía ese archivo ya en aquella época, en la Universidad de Concepción, claro, digo portales, muchos archivos de universidades que están tomando mucho brío. También yo diría que obviamente hoy día con esta, como decía, te ponía ahí en el mail, como dice Manuel Castells, ¿no es cierto? Ya la virtualidad, la conectividad y las redes son otra estructura social, ¿verdad? Así. Entonces, hoy día con la digitalidad tenemos muchos archivos digitales, ¿no? Y que también están recobrando imágenes, están escaneando fotografías aficionadas. Acá hay varias, ¿no? Acá hay Temuco, archivo digital. Entonces voy a buscar el nombre y lo voy a tratar de ponerlo ahí, pero hay varias personas particulares que están preocupándose de empezar a recopilar fotografías, imágenes, películas y subirlas, ¿no?
Nosotros mismos ahora con este proyecto que estamos comenzando a cerrar, estamos también, no es memoria, pero sí es identidad, ¿no? Son las fotos actuales, las fotos que van surgiendo de los jóvenes, cómo van mirando ellos sus identidades, cómo van mirando también sus ciudades, sus territorios, sus espacios, cómo los significan, y cómo a través de hoy día estos celulares, ¿no es cierto?, que se transforman en cámaras fotográficas, como siempre lo digo yo en mis clases, hoy día el aparato este, ¿no es cierto?, ya lo que menos hacemos con esto es hablar por teléfono, ¿no? Con esto buscamos datos, lo usamos como un multimedia, fotografiamos, sacamos películas. Así es. Entonces, y eso lo hacen todos. Entonces, también los jóvenes en el proyecto que estamos nosotros, digamos, finalizando, estamos también armando un archivo que va a ser una página web, un archivo fotográfico. Pero hay varios. Yo conozco acá a Jorge Olave, por ejemplo, artista visual, que hace muchos años viene trabajando la imagen fotográfica, que también tiene archivos visuales. También un Jorge Valverde, fotoperiodismo acá en la Araucanía, ya él se ganó un proyecto de fondos de cultura y también tiene un archivo digital. Carlos Valverde, hay varios, hay un fotógrafo boliviano, hay varios, pero es el de acá. Entonces, creo que hoy día con la digitalización, con las redes sociales, se está pudiendo también armarnos de muchos archivos. Y por último, yo diría que también la imagen audiovisual, mucho documental. Me recuerdo que el Sergio Moreno, ¿no?, con este La Ciudad de los Fotógrafos, fue un verdadero Sebastián, archivo. Sebastián Moreno. Digamos, Sebastián Moreno, Sebastián Moreno, ¿verdad? El hijo de Moreno, que del es parte de la AFI. Pepe ahí, Moreno. Y que, sí. Yo pienso que ese documental también es un verdadero archivo, ahí como recoge él en hora y media las fotografías de todos esos fotógrafos de esa época, los fotógrafos de la dictadura de la AFI, que va ahí buscando, recopilando, y nos va mostrando también en una pieza documental, audiovisual, también una ayuda a la memoria, ¿no?, a la memoria fotográfica de lo que fue ese momento también en la historia fotográfica del país. Así es. No, y además tenemos, felizmente, ahora una cinemateca que ha tendido, ¿cierto?, a restaurar sobre todo el material fílmico que está deteriorado, y ha tratado de buscar las piezas que faltaban de algunos de nuestros grandes directores de cine, como el mismo Raúl Ruiz, por ejemplo, que se recuperaron, se recuperaron obras. Y hay una labor que ya está lleva instalada hace muchos años de las instituciones públicas, como los museos, en el Museo Histórico Nacional, en la Biblioteca Nacional, en el Centro del Patrimonio Fotográfico. Hay archivos que están institucionalizados, que están preparados y felizmente que están resguardando estos archivos justamente para esa memoria del futuro, ¿cierto? Y sobre todo para esas investigaciones que están esperando. Eso, Gonzalo, Nabil, chiquitito, por supuesto, te escuchamos. Sí, es que hiciste alusión a la Cineteca Nacional, sí, está en línea, ¿no es cierto? Tiene una página muy buena, donde tú puedes acceder a las películas, a los filmes, a los cortos. También ellos hicieron un proyecto desde que partieron, hace ya 15 años quizás, muy, muy interesante, de que tráiganos su película y nosotros se la digitalizamos. Sí. Y entonces también ellos han digitalizado las películas en 8 milímetros, ¿ya? También fotografía, yo entiendo. Y también está la Cineteca de la Universidad de Chile, ¿ya? Que partió mucho antes, ¿no? Ellos partieron a finales de los 50, cuando armaron esa área audiovisual de cine, digamos, en la Universidad de Chile, que después, obviamente, dictadura y todo esto lo trajo abajo, pero ya hace varios años con la dirección de Pedro Chaskel nuevamente, y después hoy día de Luis Horta, no sé quién está hoy día, pero ahí en el Instituto de Imagen de la Universidad de Chile, está alojado y una muy buena, también está en línea, muy buen archivo fotográfico y audiovisual del país. Excelente, excelente, lo hayas recordado esos archivos. Yo,
Sí, yo intenté entrar en la Cinemateca de Chile, pero recibo siempre el mensaje que estoy fuera del área que se permite visualizar las películas. Infelizmente es una cosa nacionalista. No sé, o si es contra Brasil, no sé, pero acá en Brasil no consigo mirar la película. Pero Ciudad de los Fotógrafos que mencionaste, Nabil, me encanta mucho y presento a mis alumnos, que es una película increíble, fantástica, muy rica. Gonzalo me la ha presentado siempre desde entonces. Bueno, Gonzalo me presentó muchos fotógrafos interesantísimos, ¿no? Chilenos, y ahora Jorge, siempre produciendo estos encuentros. Muchas gracias, Gonzalo. Luis Navarro, Luis Weinstein, lo conocí a través de ti también, y ahora Jorge Prat. Mira, bueno, qué privilegio. Qué muchas bueno, gracias. Qué bueno. Hay que conocerse, las redes son para eso, ¿cierto? Felizmente que sirvan. Hay una pregunta que queda en el tintero que dice, ¿cómo las personas comunes y corrientes, los fotógrafos aficionados, pueden ayudar a nutrir esos archivos? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuáles serían los modus operandi de las personas que tienen a lo mejor imágenes y que quieren contribuir? Mira, sabes que también se nos olvidaba, perdona, y a propósito de la pregunta, el Museo de la Memoria, de sí. los Derechos Humanos, o sea, ahí se nos olvidaba que ellos también sí. han hecho un gran trabajo archivístico hoy día, fotográfico, espectacular y fílmico, y justamente ese museo, y probablemente yo creo que hoy día muchas instituciones públicas y privadas van a recibir la fotografía aficionada, ¿ya? El Museo de la Memoria la recibe, o sea, sobre todo esta imagen asociada a la violación de los derechos humanos en Chile en la época de la dictadura. Entonces ahí hay un lugar donde acercarse, ¿ya? Y probablemente también la violación de los derechos humanos hoy día, ¿no? En esta época, estos dos años, digamos, que con la pandemia se anduvo escondiendo un poco la cosa entre toques de queda, pero sabemos que este despertar de Chile nos tiene a puertas de la escritura de una nueva constitución. Entonces, pienso que acercándose a todas estas instancias y todos los archivos, bueno, estamos en la Casa del Archivo Nacional, yo creo que por ahí debe haber alguna instancia donde acercándose al archivo, a la DIVAN, al archivo, digamos, regionales, digamos. A la ex-DIVAN. A la ex-DIVAN, ¿ya? A los archivos regionales. Pueden tener la posibilidad de cómo entrar a nutrir con sus fotografías a estos archivos. Así es. Yo creo que existe, no sé, Cora, si tú tienes alguna idea de dónde las personas pueden concurrir en el caso, por ejemplo. No, yo creo que es todo un tema, el tema de los archivos aficionados, pero también de los archivos de los fotógrafos profesionales, porque además hay un volumen en la actualidad de creación de imágenes donde hasta tecnológicamente es un debate, ¿no?, de cómo se está guardando esta memoria. Lo que sí diría es que cuando son iniciativas individuales siempre conviene, como en todo en la vida, acercarse a un movimiento colectivo, que puede ser de cualquier tipo, ¿no?, digamos, cultural, político, artístico, popular, digamos, del que cada uno se sienta más afín o más cercano, pero que en general nunca las iniciativas puramente individuales pueden, digamos, tienen un futuro más inmediato. Siempre ahí trataría yo de decirle a esta persona que trate de canalizar su esfuerzo en algún movimiento colectivo del tipo que sea y que quiera y que elija, ¿no? Pueden ser también archivos académicos, archivos populares, el archivo del barrio, del centro cultural. Acá, por ejemplo, en Argentina se están organizando archivos para guardar la memoria de lo que llamamos acá villas miserias, ¿no? Son los barrios terriblemente vulnerados, no vulnerables, sino que han sido vulnerados, y que tienen una historia de construcción, de lucha, de trabajo, y bueno, se están autofotografiando y se están armando esos archivos, entonces estamos viendo también de cómo conservarlos.
y hay mucha gente trabajando, digamos, que por ahí desde las propias proyectos de extensión universitaria colaboran con aspectos técnicos o tecnológicos para ayudar a que esos archivos en estos barrios se, digamos, perduren, se organicen, ¿no? Tengan acceso público. Sí. Entonces, para mí hay muchas iniciativas interesantes y me parece, por supuesto, acá en Argentina también, ¿no? Tenemos los sitios de memoria que ha sido una lucha fuertísima, construirlos, rescatarlos, mantenerlos en pie y hacerlos funcionar. Y ahí hay archivos, por ejemplo, el Archivo Nacional de la Memoria existe también en Argentina, que queda ubicado en lo que fue uno de los principales centros clandestinos de detención, que es la ex-ESMA, y ahí está el Archivo Nacional de la Memoria, que recibe también donaciones, sí, fondos, etc. Entonces, me parece que ahí es cuestión de ir buscando en cada país esos recovecos que hemos sabido construir. Sí, yo, muy importante. Quizás le recomendaría, yo hace un tiempo, en una noticia me llamó la atención de una iniciativa privada en Chile de construcción de archivos, digamos, en formato colaborativo, que se llama enterreno.com. No conozco en detalle, me he metido a la página, digamos, pero no conozco más en detalle de qué trata, pero sí lo que he visto es que uno puede ir subiendo fotos históricas, por ejemplo, que tenga. Y la idea del sitio es ir construyendo, ¿no es cierto?, una máquina del tiempo de fotografías de distintos lugares de Chile, pero no sé si también se limita solamente a Chile u otros países. Entonces quizás podría revisarla. Interesante. En terreno.com se llama. Marcio, ¿algo que agregar? No, no, solo una pequeña, un comentario. Acá en São Paulo ahora hay una exposición muy interesante del chileno novayorquino Alfredo Jarre, el artista Jarre. Y Jarre, en dos de obras que están en esa exposición, hace una referencia a los gigantescos archivos de Bill Gates. Bill Gates es el mayor coleccionador de fotografías del mundo. Sí, tiene centenas de billones de imágenes en su empresa, o sea, tiene los derechos de presentación de esas imágenes. Es un poder enorme que tiene. Y recuerda también en una de estas obras que así que empezó la guerra de Afganistán, el Estados Unidos compró todos los derechos de divulgación y reproducción de las imágenes de la guerra para se proteger, ¿no?, para producir su guerra limpia. Tenían una propaganda, ¿no?, de guerra higiénica, sin daños colaterales, etc. Y por tanto, Jarre hace una ironía enorme, ¿no?, una crítica contra estos archivos gigantescos, que son archivos que, de hecho, hacen lo opuesto de lo que queremos. Queremos archivar para mantener, para publicizar, y no para ocultar las cosas, ¿no? Así, muy, muy, muy buena, muy buen giro que le diste al trabajo. Sí, y Alfredo Jarre lo expone y da una vuelta, sobre todo, ¿cierto?, en el horror de las imágenes, que finalmente es esa pantalla blanca, clara, sin imágenes, porque uno arma las imágenes, que es un trabajo muy poderoso. Hemos hablado hoy día, si ustedes se dan cuenta, de entramado simbólico. Hemos hablado de archivos, hemos hablado de contraimagen, de modernidad arruinada, de imágenes del mundo, de memorias, olvidos, de visibilidades y ocultamientos, de memorias enredadas, de resignificación de esa memoria. Hemos hablado del fuera de campo, de la deconstrucción de esa memoria, hemos hablado de la ciudad y hemos hablado finalmente del sentido de esas imágenes en la ciudad, en la individualidad, en la comunidad y sobre todo del sentido país que se va formando en todas estas unidades. Quiero agradecer a cada una de ustedes, a cada uno de ustedes, su presencia. Ha sido un momento, yo creo que significativo, como decía un filósofo, un momento axial. Creo que abrimos temas, y eso abrir temas y abrir capas posibilita que mucha gente también pueda ir repensando estas relaciones entre imagen y ciudad, entre memoria y ciudad.
Por supuesto, agradecer primero al fotógrafo, a Jorge, que comenzó este trabajo hace mucho tiempo de una manera bastante callada y que hoy día, ¿cierto?, ya tiene un trabajo, un corpus que se va a armar y que va a ser donado una vez que termine al Archivo Nacional. Que eso es importante, que este trabajo quede en algún lugar, ¿cierto?, que pueda ser revisado por futuras generaciones. Quiero agradecer a Cora por sus siempre lúcidos comentarios que yo creo que apuntan a esa radicalidad que la imagen tiene en estos momentos de contingencia y sobre todo a premios históricos. Yo creo que eso para mí es fundamental, que a los que nos dedicamos a la imagen, que estamos en un momento donde las imágenes aúllan y nosotros tenemos que ayudar a que ese grito, ¿cierto?, no solamente quede en las paredes, sino que también se transforme en mensajes significativos para la comunidad. Quiero agradecer a Marcio por toda esa construcción, por ese contraste que nos diste con esas imágenes espectaculares, textualmente espectaculares, espectrales, ¿cierto?, publicitarias, y al mismo tiempo esas versiones que has dicho sobre lo que significa la modernidad arruinada, que me encantó ese concepto. Yo encuentro que hay que acuñarlo, hay que seguir investigando ese tema. Nabil, agradezco también tu presencia y particularmente agradezco el hecho que hayas podido comunicarte con nosotros en medio de esa zona de conflicto, pero al mismo tiempo de mucha identidad, y que nos ayuda a nosotros a entender este juego, ¿cierto?, que siempre la ciudad tiene como gran espejo de la realidad, pero que en realidad es un espejo ilusorio, porque finalmente también las provincias, las ciudades del interior conforman sus propios núcleos de identidad. Entonces yo creo que ha sido ese deambular por ese mundo de la región y por sobre todo por tus relatos con el mundo histórico y antropológico. Así que agradecer a todas y a todos por su presencia, agradecer a las personas que nos siguen. Vamos a seguir investigando sobre el tema de la ciudad. Queremos invitarlos porque la idea es continuar. Y bueno, esto es un proyecto que está generándose y que no culmina aquí, sino que seguirá en nuevas versiones. Así que eso. No sé si quieren decir algo. Muchas gracias a vos, Gonzalo, por la invitación, por permitirme conocer también a Jorge, a Nabil, a Marcio. Un gustazo enorme realmente haber participado de este diálogo y ojalá nos volvamos a encontrar. Buenísimo, buenísimo. Eso. Vale. Lo mismo, agradecer. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias también. A todos ustedes, yo me he sentido sobrepasado de maravillosos conceptos que sin duda en este trabajo son un aporte tremendo. Tengo que digerir, ¿cierto?, porque son muchos conceptos que me han regalado en esta maravillosa jornada, así que no puedo estar más agradecido tanto de Gonzalo, Cora, Marcio, Nabil y desde luego el Archivo Nacional. Agradecer al Archivo Nacional por ser nuestro partener aquí y que nos está apoyando en este proyecto. Muchas gracias. Bueno, nos estaremos viendo. Gracias. Chao, chao. Gracias. Chao.